Esta es una unidad de emergencia de alta complejidad, por lo tanto recibimos pacientes desde Quillota, pasando por todas las comunas hasta llegar a Petorca, La Ligua, Cabildo. Tenemos alto volumen de consulta. Esto de la adaptación ha significado que al recibir gran cantidad de gente consultando en nuestra unidad, hemos tenido que realizar un triage que se hace por un profesional, un enfermero o una enfermera. Este profesional categoriza según la norma internacional ESI, la cual va del ESI 1 al ESI 5, siendo el ESI 1 el paciente de mayor gravedad, el que tiene que ser atendido inmediatamente, hasta el ESI 5, que es el paciente que puede esperar más por su atención porque no es una patología netamente de gravedad. Después de hacer la clasificación ESI, nuestros enfermeros suben al paciente al sistema y le avisan al paciente cuando llega cuánto tiempo va a esperar. Nuestra atención no es por el orden de llegada, sino que por esta categorización ESI, los pacientes ESI 1, ESI 2, ESI 3 deben consultar en nuestra urgencia. Sin embargo, si usted es categorizado ESI 4 o ESI 5, idealmente debiese consultar en atención primaria inicialmente de su comuna, ya sea SAR, SAPU o pedir una hora en consulta de morbilidad. Nosotros hemos aumentado nuestra consulta desde que llegamos a este hospital en un 400%, ¿ya? La mayoría de ellos son gente ESI 3, ESI 4 y ESI 5, que debiese consultar en primera instancia en atención primaria. Si bien es cierto, un paciente no conoce su categorización en el momento de consultar, pueden acercarse a nuestra unidad donde se les va a explicar qué categorización es. Se van a atender igualmente, la diferencia es que van a esperar un tiempo mayor al que esperaría un ESI 2 o un ESI 1, que son pacientes de gravedad que tienen indicación de sí asistir a esta unidad de alta complejidad.